a todos vosotros, a esta magnífica Junta de Gobierno que nos une tanto, Antonio, a Luis, siempre estamos ahí en contacto. Ahora vamos a seguir con Reina de los Ángeles, una marcha que me cuenta muchas veces Antonio Escobar, que la han hecho como un himno de ellos. De hecho, ellos se juntan y la cantan, ¿verdad? Entonces yo hoy venía con la idea de que fuera él el que se pusiera aquí a cantar. Pero no se lo voy a decir. No lo voy a poner en compromiso. Entonces, sí también quería hacer mención a su compositor, Miguel Jurado, que viene desde Sevilla, de Almencilla, un pueblo de aquí de Sevilla, que también hemos entablado un eso de unión, una amistad, y cada vez que él sabe que la tocamos, tiene vínculos con músicos de la banda y siempre le llegan vídeos de las redes sociales, le llegan a él y él siempre pues, está muy atento a la banda. Y ya que está hoy aquí, pues me gustaría que fuera él el que dirigiera su composición. ¿Miguel? Thank you.
Thank you.
la cual nos hace estar hoy aquí, la marcha Tras tu manto de Óscar Román. Y yo creo que debería de ser el que dijera también. Por favor. Thank you.
la Junta de Gobierno, el Cabildo Ordinario, el día 4 de octubre, acuerda conceder este presente reconocimiento al músico don Oscar Román Guerrero por la composición de la marcha procesional tras un manto dedicado a nuestra bendita Madre de los Dolores en el 75 aniversario de su bendición, recordando la frontera del 16 de octubre. Bueno, pues vamos a cerrar el concierto con una marcha que yo sé que le gusta mucho a Antonio Palma, capataz de Nuestra Señora de los Dolores, el Corpus Christi. Thank you.
encima de un contrato, ¿no? Y tras este concierto tan emotivo, bueno, pues las promociones van a continuar. Ahora, este es uno de los primeros contratos que firma la banda con la hermandad. Y ahora queremos firmar el último, de momento, contrato que nos vinculará a la hermandad y a la banda para la próxima madrugada. Así que si tienen, si pueden acercarse aquí a firmar ese contrato. Vamos a firmar, no es simbólico porque es real, vamos a firmar un contrato para la Semana Santa del año que viene, pero realmente esta firma es eterna prácticamente, porque la relación de la banda, como ya hemos demostrado, con la hermandad y la hermandad con la banda es para siempre, con lo cual podríamos hacer un contrato para siempre, ¿verdad? Bueno, hecho. De hecho, ha habido años que el contrato se ha perdido, nadie sabía dónde estaba, se firmó y la banda a las 5 de la mañana estaba aquí en la ermita. O sea que la banda ya sabe que a las 5 de la mañana del Viernes Santo tiene que estar aquí en la ermita. Así que, bueno, después de... La banda está tocando desde 1800 y pico que lo tenéis en el programa. ¿Cómo va a venir aquí Juan Serrano a decir ahora que no? Me linchan, vamos. Por favor. Gracias a todos, a por supuesto a la hermandad, a todos los que, hermanos mayores que han estado aquí desde 1800 y pico hasta el día de hoy, a los directores de la banda, que han sido también los que han llevado el tema este, junto con los músicos que estuvieron, como bien ha dicho Óscar, los que estuvieron, los que estamos y seguramente los que estarán, que también hoy pues tenemos debutantes aquí. Entonces, aquí Cristóbal y yo, la verdad, que tenemos poco que decir, porque tantos años. Así que muchas gracias a todos, por supuesto, a la hermandad de la Virgen de los Dolores y Jesús Nazareno. Y bueno, para mí esto también es bastante emotivo, porque si la hermandad ahora mismo la dirigen dos amigos míos, pues, ¿qué vamos a decir, no? Aquí está todo dicho. Muy bien, muchas gracias.